Así es, pues debido a la temporada invernal que ya tenemos en nuestro municipio, ¿verdad? Pues bueno, ya tenemos instalado lo que es el albergue municipal, el cual está ubicado en el SEDECO de Los Ángeles. Como en años anteriores, es el mismo que hemos estado utilizando. Ahorita están por terminar de darle el mantenimiento correspondiente y pues comentarles que se estará brindando el servicio de lunes a domingo, un horario de 8 de la mañana a 9 de la mañana, donde se les podrá brindar a todas las personas que acudan a un lugar donde puedan pasar la noche y también brindarles los alimentos. De 8 de la noche a 9 de la mañana. Así es, como bien lo comentas, pues bueno, nosotros nos apoyamos con los departamentos de Protección Civil y Seguridad Pública cuando acuden ellos a los rondines que están haciendo los recorridos en las diferentes calles, detectan personas que están en situación de calle o de vulnerabilidad y se les hace la invitación para que acudan al albergue a pasar la noche. Sin embargo, como comentan, pues hay personas que no que se rehúsan o no quieren ser retirados del lugar de donde ellos están y tampoco nosotros podemos violentar esos derechos de esa persona. A la fuerza no podemos llevárnoslo ni tampoco ni seguridad pública ni ninguna persona. Entonces, pues bueno, ahí es la situación que a veces en los medios de comunicación comentan, ¿verdad? Esta persona, ¿por qué dónde están las instituciones que no les brindan el servicio? El servicio se les brinda, sin embargo, pues ellos se rehúsan a hacer el uso o de los servicios que se brindan. Tal es el caso también de algunas personas que, pues bueno, se les brinda el apoyo, como son algunas personas que se encuentran pidiendo apoyo en lugares pues peligrosos para ellos, algunos adultos mayores. Sin embargo, pues se les brinda todo el apoyo, se les brinda apoyo alimentario, se les ofrece el servicio para trasladarlos a un asilo, pero sin embargo ellos no se rehúsan y pues bueno, nosotros no podemos tampoco violentar los derechos de estas personas.